Recibamos con aprecio al maestro Alejandro Murat Hinojosa, gobernador constitucional del estado de Oaxaca, y a su esposa, la señora Edith Durán. Nacional.
de San Antonino el Alto, Cocina Comunitaria Nutricional La Mina. ¿Cómo están? ¡Qué gusto! ¿Todas son beneficiarios de la cocina? Eso. Cuentan conmigo, con su gobernador, ¿verdad, hijo? Sí, el otro chiquito. También, ¿verdad? Sí. ¿Cómo están, hija? ¿Cómo están? Se encuentra el huerto de hortalizas, el cual nuestras autoridades visitarán. Gracias. Y el módulo de conejos. Vamos a ver. ¿Cómo están? Mira. A ver, tóquenos una. ¿Cuál nos van a tocar? Aquí está la directora nacional del DIF. Nos trajo todos estos apoyos. Me lo llevo a tarea, así que eso es una solicitud. ¿Qué necesitan? Y de lo que tenga ahorita inmediatamente es así, se lo mandamos. Vamos y lo entregamos ahí. Mira, gobernador, ven a ver esto, qué padre. ¿Cómo está?
arrepentido, yo creo. Pero lo siento. Ahora vamos a la calle. No, pues, aquí ya tiene casi tres. Estos son los rojos. Son las mamás. Son las mamás, están cargadas. Esta raza que tiene orejas negras, nariz negra, patitas negras, se llama de California. Regularmente la gente dice, si han visto los pandas, ¿no? Entonces es más fácil reconocer. Ya están listos, para hacer un poquito. Sí, llegan, ya está. ¿Y cómo lo preparan? Pues en amarillo. En amarillito, ¿en qué? Que te vaya a volar. Ay, ¿cómo me va a volar? Pues no vuela. Aquí para que, mira, hay que ponernos para la foto, directora. Sí, claro. Vente. Vengan ustedes, porque ustedes son las meras, meras importantes. Sí. Sí. Me gusta mucho. Yo no como conejo porque... La verdad es que no. Sí, pero es una proteína que además se da más rápido, ¿no? El tipo de carne se recomienda para bebés, para niños chiquitos, adultos y diabéticos, bajo contenido de colesterol, graso y mucha vitamina B. No, bueno. No vaya, si está bien agarrado, no vayan a decir algo que está mal. Pues, mejor agárralo así normalito. Así, sí. No, pues si se come, sí. Oh, bueno, pues ya sabes. Pues esto es para cuando, esto es para comer, ¿va? ¿Y sabe bien o qué? Bien, con eso y las cocineras que tenemos aquí. Sí. En amarillo es un mole. Sí, dice, pues aquí sí, están las meras buenas. En amarillo es un mole. En la región. Así es. ¿Verdad, presidente? Así es. Sí, la verdad aquí es muy importante para mí esto de tener esta granja de conejo, porque de lo que está enterado todo se tiene. Es muy rico. Se tiene. Y bajo el colesterol, como me dijo. Aquí, la verdad, hay varios que ya están enfermando de diabetes. Pues así, ya no grasa, sino carne de conejo es muy bueno para esto, la alimentación. No, y complementa las despensas que nos manda DIF Nacional con el huerto, que es todo el producto natural, los vegetales y la proteína. A pesar de ser un mamífero, todos los mamíferos son considerados de carne roja. Este es un mamífero, pero se le considera como de carne blanca. Baja en colesterol. Entonces, la idea de nosotros es hacer muchas cocinas autosustentables. Claro, exacto. Huerto, alimento, proteína. Que tenga todo. Sí, claro. Muy bien. Ahí vamos, poco a poquito. Muchas gracias. Nosotros somos de la cocina comunitaria de San Andrés el Alto. Y nuestra tradición, esto es el mole, ¿no? El coloradito que nosotros hacemos en bodas, bautizos, primera comunión. Eso es nuestra costumbre, pues, y lo trajimos aquí para presentarnos. ¿Y cómo está la cocina de ustedes? ¿Bien? No, pero tienen ya huerto y todo. No, esa es la que falta. Pero me la voy a llevar de tarea. Nos los acaba de decir el presidente. San Andrés el Alto. Ahora vemos que aquí la cocina está bien chulo. Pero ¿para qué creen que estamos aquí? Para platicar con ustedes y ver cuáles son las necesidades. Ok, muy bien.
qué? San Andrés del Alto. Que salió afectada cuando se vino del Dave del Cerro fue en San Andrés del Alto. Vamos a estar ahí. Pertenecemos al municipio de San Antonio del Alto. Okay. Ahora, lamentablemente, nuestra autoridad, pues le hicimos la invitación, no llegó nuestro agente municipal. Pero está el secretario municipal, también aquí puede estar el secretario municipal. Pero están ustedes, que son las mujeres que necesitan este apoyo para que nuestros niños coman mejor. Sí, pues es. Y vamos, ahorita nos los hizo saber aquí el presidente la necesidad de esta cocina, que era la que le hacía falta a todo. Entonces ya va a llegar una igual así, más chula que esta. No, porque se van a poner, mira, ya se están allá mi Sofía, gobernador, todas iguales. No, solo, como debe de ser, ¿no? Yo creo que ahí también se quedaron. Ya, vamos a armarla lo más pronto posible. No tenemos comedor, nuestros niños comen afuera. Se lo va a llevar ahorita de tarea todo el equipo de asistencia y vamos a venir. Sí, nos apoya. La respuesta es que sí. Sí, tiene rato teniendo la peta, no me digas, ahí estamos, si lo necesitamos para nosotros. Si no lo necesitaríamos, no estuviéramos armando. No, pero a ver, hemos estado trabajando con usted, las hemos estado capacitando, y si hace falta ese refuerzo, lo vamos a hacer. El gobernador siempre dice que por eso estamos aquí, para platicar con ustedes, para que nos hagan saber las necesidades, y hoy tenemos la gran bendición de tener aquí a la directora del DIF Nacional, que gracias a DIF Nacional y al presidente Peña, podemos traer estos recursos a todos nuestros municipios y lo vamos a hacer. Sí, porque nosotros tenemos el gusto de participar, por eso que en veces nuestra agencia pues está retirado y vamos a hacerlo. Nosotros vinimos y hablamos acá con los... Qué bueno que vinieron. ¿Ya ves? Pero ya estamos aquí. Nos apoyó y... Sí, de hecho la cocina se nos ayuda mucho. Ya, es lo que vamos a hacer, ¿verdad, Cui? Ellos ahí producen lo produce la que es la granada. La granada. Muy buena y tiene mucha vitamina. Ahí somos 69 beneficiarios por todos. Ah, es mi más grande. Sí, somos bastantitos. Ok, te lo llevo. Ahorita vamos a hacer el compromiso para que todos lo escuchen. Hola, buenas tardes. Nosotros somos de la cocina comunitaria de San Antonio del Alto, la cabecera. Nosotros preparamos frijol blancos, nopales y pescado. Ahorita por la cuaresma, eso es lo que se come en la comunidad. Entonces, el tejate a base de maíz y corozo. Y pues la tortilla, la fruta, porque la verdura ya le echamos una pancita. A los palitos. ¿Qué tal su cocina, bien? Pues sí. ¿Ustedes sí tienen huerto? Sí. ¿Y conejos también ya les llegaron? Sí, eso okay. Sí lo tenemos. Lo único de la cocina, pues tenemos un espacio muy, muy reducido. Entonces, pues en cuestión de eso, un poquito de espacio, igual somos 74 beneficiarios. Entonces necesitamos... Apoyo, ahí sí es apoyo municipal, sí, ¿no? Sí. Ahí sí tienen que trabajarlo con el municipio. Pero se ve rico. Sí. Este es el recuerdo de la cocina. Gracias. Que se trae de San Andrés del Alto. Mira, para que no se nos olvide que esta es la que hay que hacer. Esta es la que no se me debe de olvidar. Gracias. Ya. Para que no te haga. No, pues aquí, ¿por qué creo que damos conejos? Este gobierno trabaja así de volada. Gracias. Estas verduras que presentamos en nuestro platillo, pues son las que se vieron en nuestro huerto, pues así como exigimos, también quiero agradecer, muchas gracias por el huerto, por los conejos, pues ahorita estamos trabajando bien en nuestra cocina, y pues aquí están los resultados, están nuestras verduras, pues no pudimos traer la carne de conejo porque pues están tiernitos, apenas estamos empezando, y pues como quiera, pues traemos lo que es la tortilla, que también es una... un alimento pues muy rico en cereal de nuestra comunidad, que pues se produce mucho el maíz. Bueno, ahorita este año pues nos fue un poquito mal, pero pues como quiera pues hay para comer. Y tenemos nuestro comedor, nomás que nuestra cocina pues es prestada y ya está bien deteriorada, y pues también el temblor pues sí lo partió ahora que vino el templo, pues como vamos a arreglar esta también. Lo voy a llevar de tarea. Arreglar esa cocina. También le faltó ahí que allá la señora del Peral produce mucho fresa. Se ve fresa, mira. Ah, la fresa. Eso es lo que claro. No. Sí.
ahorita cuando ustedes deciden, pero es muy productivo, ¿eh? Gracias, ¿eh? No se me olvida, vamos a arreglar esa cocina. ¿Ustedes de dónde son? Mucho gusto. ¿Qué? ¿Grabaste todo? Eso. Tamales. Tamales de rajas. Sí, tiene carne de pollo y ya lo de... Reímos con todas las verduras. Un poquito de... Sí, de granada. Es la fruta que se da igual ahí. Y lo que hicimos de bebida fue agua de limón con pepino. Y pues... Y un poco de verdura. Muy bien. Sí. ¿Y todo bien? ¿En nuestra cocina? Pues sí. También nos llegaron los conejos y tenemos el macro túnel. Pero también nuestra cocina pues también lo... Es como es... Es abajo, tiene un cuarto abajo y otro arriba y le echaron piso, pero pues como tembló, pues se salció. Y también eso hablamos con los compañeros. Hay que mandar cemento para que se renueva porque está peligroso, porque ahí donde mismo es la cocina, ahí mismo le damos de comer a los niños. Y le estamos platicando a los que pasaron a revisarla otra vez, pues que está peligroso porque pues se falció, pues, y al caminar pues se mueve. Y por él estamos pidiendo apoyo también a ellos para que a ver en qué forma podrían apoyar. Es que es doble piso. Vamos. Y ahí está en la parte alta y es un peligro. Órale, lo vamos. Gracias. A checar. También les prometo que vamos a mandar ahí al delegado y tú también, ¿no? Para que veamos cómo podemos reforzar eso. Una solicitud de lo que nos mira. Perdón, es esta. Es una para que se quede para nosotros. ¿Cuántos beneficiarios tienen? 73. Somos 73. ¿Jaulas que no tienen así, jaulas como aquí los conejos? Sí, pero ya no alcanzan. Ah, pues es que imagínense, ¿saben cuántas cocinas tenemos en el estado? 1,369. Y hay muchas que todavía no tienen ni estas jaulitas. Entonces, les prometo que en cuanto vayamos trabajando, vamos a irles reforzando para que se hagan más grandes. Sí, por favor. ¿Sale? ¿Nos podrían apoyar con un refrigerador? ¿Te gusta llevarlas? A veces ahí hay frutas que no las toman. Queremos hacer a veces unos cosas para que se conserve para nuestros niños. También refrigerador. Les hace falta. Eso sí, lo registramos. Sí, muy bien, mira. Mucho gusto. Sí, gracias. No, a ustedes por venir. No se vayan a olvidar de nosotros. No, pues si estamos hasta el alto. Ahora sí, ahora sí que llegaron a San Antonino el Alto. Ellos son de acá. Ya, son de aquí. Se usa amarillito. Mira, amarillo de res con verdura, frijolitos de hierba de conejo. Puras cocinadas profesionales, ¿eh? Gracias. No, las felicitamos con mucho cariño. Gracias. Felicidades. ¿Quieres una foto aquí con ellas todas? Pues sí, vean, nos pasamos allá atrás. Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. La señora Ivette Morán de Mora, presidenta del Consejo Consultivo del Sistema DIF Oaxaca. La maestra Laura Barrera Puerto, directora general del Sistema DIF Nacional. Y el señor Ramón Benicio López, presidente municipal constitucional de San Antonio del Alto. Seremos en el turno al ciudadano Dionisio López, que nos dé las palabras de bienvenida. Bueno, muy buenas tardes, respetable público, con el permiso del maestro Alejandro Mural, gobernador constitucional del estado. La licenciada Ivette Morán de Murat y la delegada federal, directora federal, bienvenidos a esta localidad llamado Ranchería La Mina, perteneciente al municipio de San Antonio del Alto. Y creo que estamos llenos de emoción, porque si bien se acuerda, hace mucho tiempo que acá en esta comunidad o en San Antonio del Alto, muy difícil que nos visita un gobernador del estado. Pero en esta ocasión, ustedes son testigos, ustedes lo están viendo, aquí lo tenemos
en presencia a vista del gobernador, que me da mucho gusto y lo felicito por su gran esfuerzo por estar en este lugar, ya que es un lugar marginado, como ustedes lo vean, es en una zona rural, pero más sin embargo, yo creo que el gobernador aquí, creo que desde cuando anduvo de campaña, ha dicho cosas que al parecer es difícil, pero ahorita vemos que son reales. Y lo felicito, y una vez más, a todos sus componentes, quisiera agradecerles, ya que se lo estamos viendo en carne propia y aquí lo tenemos. Viene acompañado con la presidenta DIF estatal, verificando los apoyos que nos han dado, como son cocinas comunitarias, ya que es un buen apoyo para la juventud, la niñez, porque la educación para mí es muy importante, así como lo dice el gobernador. La base principal lo tenemos, el fundamento es la educación de los niños. Y por qué no también, para que haya una buena educación, debe de haber una buena alimentación que sea nutritivo. Y por este motivo, aquí estamos para agradecerles por su visita, ya que como pasamos a verificar todos los apoyos que ha habido, desde el comedor, desde las cocinas, así como el narcotúnel para las verduras, hortalizas, así como la granja de conejo. Y creo que esto no quiere decir que eso es todo, sino en vista aquí necesitamos más todavía para mejorar y para seguir adelante. Yo creo que esto no debe de ser nomás un tope, sino de aquí es como un inicio y de aquí debemos continuar y debemos tomarlo como ejemplo para que también así otras comunidades deben también recibir estos apoyos. Y yo espero en que, así como el gobernador está aquí, también que apoye a otros que también son necesitados. Tenemos la agencia de San Andrés del Alto, que no sabemos cuál fue el motivo, pero no salió beneficiado por la vez de los apoyos del Marco Túnel y la granja de conejos. Pero ya hizo el compromiso el gobernador de que sí se le tiene que apoyar. Y espero que así, como hay más necesidades, debemos acercarnos, ya que también a través del municipio, DIF municipal, en coordinación con el gobernador, se pueden solucionar muchas cosas. Y así hasta a nivel federal, que gracias a ti están acompañando, porque es de suma importancia tener presente aquí las autoridades, tanto nosotros como municipal, estatal y federal. Para mí me da mucho gusto y sean bienvenidos una vez más aquí en su comunidad, San Antonio del Alto, que nos recibe con los brazos abiertos y en cuantas veces sea necesario. Y así también felicito aquí al presidente municipal de Cimatlán, que es nuestra cabecera distrital, que también nos está acompañando. Y felicidades. Yo les pido un fuerte aplauso para todos y cada uno de ellos. Muchas gracias. Laura Barrera Postur, directora general del Sistema Nacional TIC. Muchas gracias, muy buenas tardes. Para su servidor es un honor y es un gran privilegio tener la oportunidad de visitar el día de hoy el estado de Oaxaca. Venimos de la capital, en donde inauguramos una unidad deportiva para las personas con discapacidad, haciendo compromisos muy importantes para nuestros hermanos que tienen una condición y que necesitan toda nuestra solidaridad y nuestro amor. Y al mismo tiempo hicimos anuncios muy valiosos en esta materia. Y para su servidora es un verdadero privilegio el ser testigo de que cuando nos ponemos de acuerdo tenemos una meta en común, somos capaces de alcanzar. Esta cocina comunitaria, querido señor gobernador y muy estimada presidenta, le da el ejemplo al país de que cuando las mujeres unidas son invencibles. Cuando se tiene un sueño y cuando se tiene como prioridad el pensar en los demás y en la alimentación de su propia familia y de sus hijos, porque sin duda esto ustedes lo están haciendo inspirados en su familia, es como el gobierno avanza. Yo le agradezco mucho al señor presidente municipal, al señor presidente municipal vecino, a las presidentas de los DIF municipales que se den cita para que junto con Ivette podamos hacer compromisos de parte de la señora Angélica Rivera de Peña. Ella, uno de sus programas que más sentido le hace es el de programa de comunidad diferente, porque ve la diferencia que hace en las comunidades y sobre todo en el impacto de vida, en donde más del 70% es atendido por mujeres.
y queremos hacer el compromiso, señor gobernador, estimada Ivette, de duplicar el presupuesto del 2018 para Oaxaca en comunidad diferente. Queremos que más municipios de este importante estado se vean beneficiados como lo tienen el día de hoy aquí en Santa Antonino el Alto, y que San Andrés cuente con su huerto y cuente con sus conejos, y en donde exista falta y donde más bien exista todavía alguna condición que no permita tener todo el complemento, como el refrigerador que nos pidieron, algunos utensilios, puedan llegar a tener todo al 100% para que logren todo su potencial. Es un privilegio conocerlos. Reciban de parte del señor presidente nuestra profunda admiración. Él ha hecho siempre un reconocimiento a la mujer mexicana como el gran motor para transformar y seguir construyendo el México del cual todos por supuesto tenemos el privilegio de avanzar en él. Muchísimas gracias, señor gobernador, por permitirme conocer a su gente, por acercarme a estas comunidades y estos municipios, como ya lo hacía referencia el señor presidente municipal, en donde hace más de 10 años no venía un gobernador y creo que nunca había venido una directora del DIF nacional. Para su servidora como mexicana es un privilegio tener la oportunidad de ponerme a sus órdenes y de ver un gobierno serio, un gobierno con mucho sentido humano, con mucho corazón y con muchas ganas de verdad de salir adelante. Y para nosotros es un privilegio formar parte de ese esfuerzo. Nos vamos a poner de acuerdo de inmediato, la señora presidenta y su servidora, para que estos programas puedan ejercerse de manera inmediata y muy pronto podamos regresar en esta comunidad a conocer esos huertos y esos conejos que están creciendo en cada uno de los espacios que ustedes con tanto cariño y con tanto amor trabajan todos los días. Muchísimas gracias por su atención. No dirija unas palabras. Si termine ella, ¿verdad? Porque es la que sabe. Yo vengo hoy de acompañante. De la directora que hoy visita Oaxaca y de la presidenta del DIF. Dionisio, te agradezco que hoy nos recibas aquí en la mina, que nunca había venido un gobernador, ¿verdad? Y estamos en las regiones, acá con cabecera municipal de Zimatlán, Javier, te agradezco a ustedes, porque nos interesa que le vaya bien a nuestras familias. Yo quiero pedirles que lleven ese mensaje, aquí estamos, no están solos. Y todos los días estamos pensando cómo hacer las cosas mejor. Por eso tienen ahora conejos, por eso tenemos ahora invernaderos, porque queremos que juntos empecemos a desarrollar y después esos conejos, ya que el amarillito amarre bien, seguramente los vamos a poder vender. Y de eso se trata, que una vez que ustedes puedan entender bien cómo poco a poco van creciendo, también hasta deje una lanita extra para cada una de las agencias, como la mina hoy, y en cada una de las agencias que hoy nos acompaña, y por supuesto para este gran municipio, San Antonino en Alto, este municipio. A mí me da gusto estar con mujeres, las mujeres son la fuerza de Oaxaca, ustedes lo saben, son la fortaleza, pero aparte de hoy ya representan la parte más importante de la economía del país y ustedes lo están reflejando de acá. Gracias por hacernos parte y vamos a seguir haciendo equipo. Y un reconocimiento claro a la directora nacional, el presidente Peña, que está atento en Oaxaca, por eso tenemos todo lo que tenemos, porque tenemos un presidente Trump que está pensando en nuestras familias. Muchas gracias. Nos dirija su mensaje. Ya no quiero alargarme más, yo nada más las quiero felicitar a cada una de ustedes por su trabajo, por ese esfuerzo que hacen a diario, porque esta cocina funcione, porque sin duda alguna, como lo decíamos aquí adentro del huerto, el huerto nos lo dio la federación, las semillas las aporta el estado, pero ustedes aportan lo más importante, que es la mano de obra. Igual que las cocinas, que gracias a ese apoyo del DIF nacional llegan las despensas, pero y nosotros las podemos equipar, y ustedes son las que le cocinan a los niños. Estos programas funcionan, presidente, porque ustedes también los hacen funcionar. Nosotros como gobierno lo que nos toca es traer todos los insumos y los instrumentos necesarios
para que nuestras comunidades estén bien, que es lo que a mi esposo, a nuestro gobernador le importa, es que su gente esté bien, contenta, que nuestros niños estén bien nutridos, para que crezcan bien, para que vayan a la escuela y para que sean niños sanos. Así como lo dijo él, no están solos, estamos trabajando todos los días y aunque ahí me dijeron, no, señora, y mi cocina, y para eso estamos aquí, para escucharlas. Yo les prometo a San Andrés que como ya hizo el compromiso también aquí la directora y el gobernador, vamos a tener ese huerto, ese granja de conejos. Lo que pasa es que también hay que entender que en nuestro estado tenemos 1.325 cocinas comunitarias. Somos el estado que tiene más cocinas comunitarias. Estamos tratando de reforzarlas con estas capacitaciones que han tenido ya también, a quien agradezco todo el equipo de DIF, al nutriólogo, a mi director Fui, y a todo este gran equipo de familia DIF de Oaxaca que trabaja siempre a favor de nuestras comunidades. No están solos, y por ahí me dijeron que sus hijos se habían portado muy bien. ¿Sí es cierto o no es cierto? Sí. ¿Niños, se portaron bien o no? Sí. Pues aquí la directora Laura nos trajo unos juguetes con el gobernador. ¿Se portaron bien o no? Mamá, ¿se portaron bien o no? Muchas gracias. Le trajimos un regalo también aprovechando la visita acá para nuestros niños del Día de Reyes, así que aprovechando, felicidades a todos y así seguiremos trabajando en familia, porque en familia sí podemos. Ah, pues que ponme, a ver, vamos a hacer dos filas, la de niñas y la de niños. Gracias.